Hola, mi nombre es Carlos Sustaita y hoy vamos a hablar sobre voicings. Estos voicings a mí en lo particular me gustan mucho para estilos como neo soul, como R&B, jazz, bossa nova. Y aquí, bueno, con el Rhodes del CP73, la verdad que me encanta. Vamos a empezar a analizarlo en el tono de do para que sea más fácil de entender. Este es nuestro voicing. Ok, entonces vamos a analizar. Aquí tenemos la tónica, la mano izquierda. Tenemos este si bemol, que es la séptima bemol. Tenemos la novena, que es este re. Tenemos la tercera menor. Y tenemos la quinta. Entonces, nos vamos a aprender esa formulita y ahora lo vamos a tocar en fa. Nuestra fórmula, que es el bemol 7, la novena, la tercera menor y la quinta. Estoy yendo por cuartas, ahora vamos a si bemol. Aquí estoy tocando, hay veces que estoy tocando solo la tónica en la mano izquierda y hay veces que me gusta tocar tónica y quinta. Entonces, bueno, tenemos la tónica, quinta, bemol 7, novena, la tercera menor y la quinta. Seguimos por cuartas, mi bemol. Tenemos la tónica, quinta, bemol 7, novena, tercera menor y la quinta. Y así hay que seguirnos por cuartas. Siempre que vayamos a estudiar algún voicing o alguna frase, estudiamos la por cuartas, por quintas, cromáticamente. Entonces, bueno, ya que lo analizamos y que ya tenemos la formulita, pues, seguimos con el la bemol, re bemol, sol bemol o fa sostenido. Esos voicings suenan súper bien. Y eso que me estoy moviendo así por cuartas. Como les decía, hay que, ya que nos sale bien por cuartas, hagámoslo también cromáticamente. Bien, siempre que chequemos algún voicing nuevo, probemos en diferentes registros. Juguemos. Así como estamos probando por cuartas, probemos cromáticamente y aleatoriamente. Tratemos de meter un grupo como el que estaba tocando al principio. ¿Qué acorde estoy tocando? Do, sol, si bemol y fa. Y experimentemos, no sé. De pronto podemos tomar la nota que tenemos hasta arriba y probar voicings también. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Estén pendientes. Chequen también mi canal de YouTube, donde también estamos hablando sobre equipo Yamaha, tutoriales, sonidos. Estén pendientes.